Sublimadoras, sublimadores, Miguel por acá. ¿Qué necesito para iniciar mi negocio de sublimación? ¿Cuánto necesito para iniciar mi negocio de sublimación? Decirles un monto exacto para agrupar un presupuesto para comprar todo lo que tú necesitas es un poco complicado hacerlo en este video, porque este video lo ven gente de otros países, de muchos países, y decirle un monto exacto es un poco complicado, ya que estoy seguro que el precio que puede tener un producto en un país no va a ser el mismo en otro país. Entonces, al moverle esos números, puede que el monto final no sea algo definitivo, algo exacto. Yo lo que voy es a decirte qué son los precios que tú tienes que buscar y qué vas a necesitar. Y ahí tú vas elaborando tu presupuesto, ¿ok? Lo primero y más importante que necesitamos es un computador. Desktop, un laptop, siempre y cuando puedas instalarle los programas de diseño. Existen programas de diseño de paga, existen programas de diseño que son gratis. Y ahí tú vas ajustando el presupuesto, sobre todo cuando estás empezando. Necesitas una impresora. La impresora tiene que ser con tecnología micropiezo, piezo eléctrica, vibratoria. Lo hemos dicho en otros videos. Entonces, que esto lo tienen casi todas las impresoras que son de la marca Epson. Y necesitas tinta de sublimación. Esa tinta de sublimación tienes que cargarla en esa impresora. Otras marcas no tienen la tecnología que yo te estoy diciendo y está explicado en otro video. Papel de sublimación, muy importante para que puedas tener buena calidad en todo lo que tú vas a imprimir. Y unas tijeras. Aunque creo que esto es lo más económico de todo, necesitas unas buenas tijeras porque tienes que cortar después de imprimir. ¿Okay? Para que puedas trabajar mucho más cómodo. Cinta térmica, importante, para que no se te mueva el arte cuando lo vas a prensar. Los productos para poder sublimar. Los productos vienen en distintos materiales. Tienes cerámica o porcelana, tienes vidrio, acero inoxidable, neopreno, aluminio. Hay una infinidad de productos que tú puedes sublimar. ¿Ok? Pero tienen que ser productos para sublimar. Nos hacen esa pregunta. ¿Yo puedo sublimar un vaso de determinada marca? Tienes que tener un recubrimiento para sublimación. Tienes que trabajar con artículos para sublimación. Y una prensa. ¿Cuál prensa? Yo en lo particular siempre le recomiendo a la gente que utilicen un combo, porque están empezando y no saben por dónde le van a salir las oportunidades. Si compras de repente algo, una sola cosa, de repente alguien te va a preguntar, ponte, compraste una prensa plana y alguien te dice, yo necesito 100 tazas. Perdimos la oportunidad. Compraste solamente la de taza, estás haciendo botellas y tazas, de repente alguien dice, mira, necesito que me estampes, que me sublimes 50 camisetas. Y no tenemos la prensa plana. La combo te va a permitir aprovechar todas las oportunidades cuando estás empezando para volver a capitalizar tu inversión. Y básicamente todo ese listado que yo te estoy poniendo acá de todos estos productos es lo que se conoce como el flujo de trabajo de la sublimación. Es el workflow que nosotros también le decimos acerca de la sublimación. Diseñas en tu computador, imprimes con tu impresora con tinta de sublimación sobre papel de sublimación, el cual colocas en un producto y este lo prensas con calor y presión con los parámetros respectivos para el material que estás usando. Básicamente eso es lo básico que necesitas para comenzar en este negocio. Y quizás tienes algo, quizás ya tienes el computador, por ejemplo. Quizás, bueno, las tijeras puede ser lo que tenemos todo al principio, pero por algo se tiene que empezar, ¿no? Muchachos, la sublimación les permite a ustedes personalizar mejor que cualquier otra técnica. Si ustedes estuvieran trabajando, no sé, tampografía, serigrafía, tendrían que hacer un bastidor para cada nombre. Imagínense 50 tazas que tienen 50 nombres distintos, por decirle algo. Tendrían que hacer 50 bastidores, tendrían que usar... Sí, algunas tazas se pueden hacer, no con serigrafía, sino que las hacen... Con ciertos bastidores que los usan en máquinas cuando están aplicando la tinta antes de cocinarla, si por si acaso alguien pregunta. Pero Con sublimación ustedes van, colocan el nombre que ustedes quieren en el diseño y lo mandan a imprimir y cambian el nombre en el diseño y cambian el nombre del diseño y van imprimiendo y van imprimiendo. Es mucho más fácil. Esa es la potencia que tiene la sublimación con respecto a otras técnicas, ¿ok? Por si acaso dicen, ¿por qué tengo que empezar con una técnica y no con otra? Y a pesar de que yo les di todo ese compendio de artículos que necesitan para ustedes poder empezar el negocio de la sublimación, sigue siendo mucho más económico que con otras técnicas. Las otras técnicas son un tanto más costosas, por supuesto permiten producciones mayores. Estas son producciones mucho más pequeñas y con esto ya van empezando. Tienen que agrupar el precio de todos estos productos para que tengan una base de cuánto necesitan en sus respectivos países para iniciarse. Ya saben.